Este es el Hospital Malbrán de Catamarca. Él es un trabajador social de allí, se llama Gastón Carrizo. Le quiero agradecer a Lili, que es esta docente que me hizo llegar este video y a través de ella pudimos contactarlo. Sí, está Gastón con nosotros. Hola, Gastón, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Franco. ¿Cómo estás? Estamos con Javier Fabracci mirando tu imagen. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos esta iniciativa, ¿cómo cae en el hospital? Yo venía tocando la armónica en la parte de leve, digamos, en sala común sería, para personas, digamos, que no tenían artefactos tecnológicos, digamos, no tenían celular. Y bueno, un día me dijeron si podía tocar en UCI. Fui y después en UTI, bueno, esto es en terapia intensiva. Y me invitaron, por supuesto que coordinamos antes por la cantidad de pacientes y los enfermeros y el espacio también. Pero bueno, cuando se puede, lo hago. Y eso te autoriza el propio hospital, básicamente. ¿Cómo crees que cae a los familiares, por ejemplo, de los pacientes, a los propios pacientes o a los médicos? Me ha pasado, por ejemplo, como yo estoy en constante comunicación con los familiares, previo el parte médico y también a veces post el parte médico, y hay veces que me preguntan, sí, mi papá necesita esto, y una preguntita, ¿y ya le tocó la armónica? Me dicen. Claro, porque estamos hablando de un ámbito de internación, de soledad, de aislamiento, las 24 horas, de mucho silencio, y nosotros que todos estamos muy acostumbrados, ¿no?, a estar en contacto con otra gente, con las redes, con la música, ¿no?, estar atravesando esta situación en soledad y en silencio debe ser muy duro. Así que de verdad es una luz de esperanza para muchos, imagino. Ese día me dijo un paciente, cuando yo iba saliendo, hoy es 25, me dice. Claro. Se acordó de la fecha, sí. Claro, claro, claro. Le recordaste que era 25 de mayo. Y a vos, Gastón, te es fuerte también estar, es una situación, estás en un lugar ¿no?, donde la gente está realmente mal, los familiares están mal, los médicos estresados. ¿Cómo lo vivís esto de estar ahí? Porque además no... Sos un trabajador social, pero no, digamos, no sé si estás tan acostumbrado a esto, ¿no? Estar en estos lugares donde la vida y la muerte, ¿no?, penden de un hilo. Totalmente, sí. Recién hoy lo vi al video entero, a la mañana, en el programa del mediodía. Y sí, la verdad que me emocionó y bueno, me sentí orgulloso también por lo que hice, pero bueno, esto es un trabajo de todos, de toda la gente del hospital que está, de todo el personal de salud de Argentina que está poniéndole el pecho de alguna u otra forma, y siempre digo yo que se volvieron polifuncionales las actividades en los hospitales y no hay una persona que haga una sola cosa hoy. Te tenés que dar maña para todos y lo importante y fundamental es tirar para el mismo lado. De esta tenemos que salir todos. ¿Cómo nació en vos la iniciativa de llevar la armónica? ¿Era algo que hacías antes o esto surgió con la pandemia en el último tiempo? No, yo tocaba hace mucho. O sea, mi viejo me regaló una armónica y la llevo, yo la tengo de llavero. Ajá. Y bueno, la llevo para todos lados, la armónica está bastante golpeada y por ahí se escuchan a decir, sí. Y la llevo para todos lados. Yo tocaba hace mucho, pero nada profesional, por así decirlo. Yo no sé las escalas, claro. no las sé. Esas cosas, digamos, ya musicales, digamos, estrictamente musical. ¿Y cómo surgió la idea de empezar a tocar en el hospital? Como te decía recién, que hay pacientes que en leve, algunos en situación de calle o que no tenían un artefacto tecnológico, claro, para pasar el aislamiento, una radio, por ejemplo, o algo, y yo me iba por el balcón y conversaba con ellos y por ahí tocaba mi armónica un ratito,
ponía una base con mi celular de blues, por ejemplo, y tocaba, tocaba un ratito. Para el primer paciente que toqué fue para un venezolano que estaba, que venía de aislamiento en aislamiento en cada provincia, que venía pasando y bueno, y él como que también me impulsó y del otro día venía y me pedía que le vuelva a tocar y yo sacaba la armónica y tocaba de nuevo y así otro paciente me escuchaba del balcón y ya se arrimaba y estábamos así, digamos, en ese contacto y era una charla porque después ya me pedían una canción y lo mismo me pasó en UCI cuando fui a tocar ahí adentro con los pacientes. Los enfermeros, los médicos me decían gracias, gracias, y los pacientes otra, me aplaudían. Claro. La verdad que sí, yo ver los ojitos chinos a los pacientes me daba mucha... por el momento ese nos olvidábamos un segundito por lo menos de la situación. De lo que es, digamos, el transitar del virus, sí. Gracias, Gastón, por contarnos tu historia. Gracias. Te mandamos un abrazo, gracias. Ustedes, muchas gracias por el llamado y le mando un abrazo a todos, espero que estén bien. Muchas gracias. Igualmente.